Enrique Alfaro Ramírez, el candidato del partido Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, fue denunciado por organizaciones civiles de hacer negocios con el pederasta Thomas Frank White, acusado de violar a más de 79 niños jaliscienses y ser el autor de una red de pornografía infantil en Puerto Vallarta. Estamos trabajando lo de cómo prevenir las agresiones sexuales a los niños, ¿sí? Por eso no podemos estar de acuerdo con esto. No podemos estar de acuerdo. Por eso exigimos que nos aclare. Como un bien asegurado, se vendió. El inmueble, evaluado en más de 50 millones de pesos, se compró en solo el 20%, lo que además levantó sospechas de tráfico de influencias y posibles violaciones a la ley del impuesto sobre la renta.